Y atención a esta historia, un australiano afirma ser el hijo de Dios. Junto con su pareja asegura tener recuerdos de años atrás en la vida como Jesús y María Magdalena. Él es Alan Miller, el hombre australiano que asegura ser Jesús. Así lo informó al diario Daily Mail. Según sus palabras, fue en el año 1997, tras la separación con su exmujer, cuando comenzó a tener recuerdos de su vida como Jesucristo, hace 2000 años. Pero fue en 2004 cuando sus recuerdos se hicieron más fuertes, después de su primer matrimonio, cuando conoció a Mary Locke, su actual esposa, quien afirma ser María Magdalena. Fue en ese momento cuando Miller, ex ingeniero de sistemas, recordó que tenía una vida en el siglo I y que había regresado. La pareja ahora organiza seminarios para un movimiento espiritual donde transmiten la verdad divina, en los que prometen un contacto personal con Dios. Sin embargo, las críticas para este hombre abundan. Según varios vecinos y familiares, Miller ha engañado a su esposa con la supuesta identidad de ser María Magdalena para crear una secta que actualmente reúne a más de 2000 personas. Además, Alan asegura que no tiene necesidad de hacer milagros para demostrar quién es y que la Biblia cuenta historias que no son reales, como por ejemplo cuando Jesús convirtió el agua en vino. Gracias y paz, amados hermanos en el Señor. Estamos nuevamente comentando este vídeo. Tampoco es nada nuevo, es algo que ya surgió. Pero ¿por qué lo queremos sacar a la luz ahora? ¿Por qué lo queremos traer a la luz en este momento? Hay un revuelo muy grande sobre algo que ya comentamos en un vídeo hace uno o dos días atrás. Ese supuesto hombre en Jerusalén al que muchos están nombrando el Mesías, que tanto anunciaban. Y ya dimos nuestra opinión a la luz de la Escritura. Nosotros vimos cómo el apóstol Juan afirmaba que en los últimos tiempos se esperaría que muchos anticristos se levantaran. El apóstol Juan cita de esta manera, dice: habéis oído que es la última hora y que el anticristo viene, y por eso han surgido muchos anticristos, porque estamos en la última hora. El apóstol Juan afirma que en ese tiempo presente, que ya considera los últimos tiempos, han surgido varios anticristos, falsos cristos. Vemos como la Escritura dice que vendrían tiempos en los que dirían: ahí está el Cristo, o yo soy el Cristo. Y el propio Señor Jesús dice que esas personas se levantarían, falsos cristos, personas que o bien afirmarían ser el Cristo, afirmarían ser el Mesías, o bien algunos afirmarían que ellos son el Cristo o el Mesías. ¿Qué debemos hacer en tales casos? No creerles, no seguirles y no escucharles, cuando nosotros tenemos claro que Jesús es el Señor. Nosotros dijimos eso en nuestro pasado vídeo y este es más de lo mismo. Lo que queremos mostrar con este ejemplo es que van surgiendo nuevos cristos a lo largo de la historia. Desde los tiempos de Jesús en adelante han seguido apareciendo estos personajes que afirman ser Jesús. Algunos afirman que ellos son el Mesías y que Jesús no era el Mesías. Y otros, como este australiano, dice que es Jesús reencarnado. Este australiano afirma que un día, hace unos cuantos años, tuvo un sueño y se empezó a dar cuenta quién fue en su vida pasada y que fue Jesús en su vida pasada y que él es Jesús en este tiempo, en esta época. Incluso su esposa, que no es la primera, su esposa dice que es María Magdalena. Incluso afirma que la Biblia relata historias que no son ciertas, como la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque como él no puede hacer los milagros que Jesús hacía, y como él afirma que no tiene que hacer milagros para convencer a nadie, él quiere tirar a la basura todos los relatos milagrosos de Jesús de las Escrituras para decir que eran mitos o leyendas, y así él no tendrá que hacerlo. Porque si él dice: no, eso eran mitos, eso eran leyendas, eso no pasó realmente, nadie puede exigirme que hoy hagan milagros, porque esos milagros son falsos, son mentiras. Pero la realidad es que aparece un personaje que afirma ser Jesús, que su segunda mujer afirma que es María Magdalena, que no tiene que hacer ningún milagro para demostrar quién es, que simplemente afirma que lo es y punto. No hay pruebas, no hay ADN, simplemente lo afirma, más allá de que nosotros sabemos que el tema de la reencarnación es un tema antibíblico y mucho más vinculado a religiones orientales que al cristianismo, que nunca ha afirmado tal barbaridad y herejía como la reencarnación. Nosotros sabemos que eso es falso,
Pero este hombre llega, dice que es Jesús y que no le importa que muchos no le crean. ¿Por qué? Él afirma que como a Jesús muchos tampoco le creyeron cuando se afirmaba que era el Mesías, él espera lo mismo, el rechazo de muchas personas. Así que ese hombre simplemente dice, yo soy Jesús porque tuve sueños que me mostró que en mi vida pasada yo era Jesús, así que yo soy Jesús. Esta es mi segunda esposa de aquí, de este tiempo, de esta época. Esta es María Magdalena, porque también lo hemos visto en sueños, también se nos ha afirmado eso, y quiero que me sigáis así como la gente siguió a Jesús. Supongo que tú ves eso y dirás, ¡qué locura! ¿Pero quién va a creerse semejante majadería? Pues en el vídeo, en esas noticias, acaban de ver que tiene 2,000 seguidores, 2,000 discípulos. Hay un grupo de unas 2,000 personas. No te hablo de 2, ni de 20, ni de 200. Te hablo de unas 2,000 personas que se han creído esa majadería, que lo siguen como si fuera Jesús reencarnado, que lo siguen como si fuera el Mesías, y que las palabras de ese hombre para ellos son las palabras de Jesús. 2,000 personas. Por eso, los falsos cristos siempre tendrán seguidores. Los falsos cristos siempre tendrán discípulos. Esos espíritus de anticristos que andan por el mundo siempre tendrán seguidores. Los falsos profetas tienen seguidores. Las falsas religiones, las falsas denominaciones, las sectas tienen seguidores, tienen discípulos. El diablo tiene sus discípulos. Tenemos iglesias directamente proclamadas como satánicas. Pero nosotros debemos saber una cosa. ¿Quién es Jesús para nosotros? Él es el Cristo. Como cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Ah, unos dicen que eres fulanito, otros dicen que eres merganito, otros dicen, pero vosotros, ¿quién decís que soy? Vosotros, ¿quién decís que soy? Y ahí es cuando Pedro hace esa afirmación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le afirma a Pedro que eso le ha sido revelado directamente por Dios. Que eso se le ha revelado de lo alto, porque solo Dios puede iluminar nuestro entendimiento para que tengamos la certeza de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y podamos mirar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y podamos decir como aquel discípulo, Señor mío y Dios mío. Todo lo demás, entonces, nos resultará falso. No nos estaremos cuestionando, mira, es que ha salido un judío allí, es que ha salido un australiano allí, ha salido un brasileño allí, un alemán allí, ya nos dará igual. Porque cuando uno ha encontrado el verdadero, ya todo lo demás sabe que es falso. Solamente tendrás dudas, si dudas, de quién es Jesús. Pero cuando tienes la certeza de que Él es el único y verdadero Mesías anunciado por los profetas, que Él es nuestro Señor y Salvador, que Él es nuestro Señor y nuestro Dios, y a todo lo demás nunca te engañará. Primeramente, conoce a Jesús y luego sabrás distinguir todo lo falso que seguirá apareciendo hasta la segunda venida de Cristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Siempre recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.